que ir con las notas. Martín Muñoz, hay que ir con las notas del Gran Premio de Azerbaiyán, que imagino tiene que haber sido una de las carreras que más te ha costado puntuar, porque pasaron muchas, muchas cosas. Sí, hay nombres importantes que tuvieron problemas. Ah, quizá te suena. Un poco cosas que pasaron a un par de vueltas del final. Pero sí, lo podemos ver. La nota general de los pilotos es razonablemente alta, son 6,7. Okay. Normalmente se suele mover en 6,4, 6,5, entonces es un poquito más alta de lo habitual. Y podemos ir allá, si quieres. Vamos a empezar con las notas del Gran Premio de Azerbaiyán. No te he preguntado nota para la carrera en general. ¿Dónde la pondrías? ¿Qué puntuarías de lo que vimos en Bakú? Sí, de un 8,7 no bajaría. Es una gran carrera. Sí. Es verdad que es una gran carrera, que fue más una carrera de suspense al final, porque esa pelea por la victoria, una vez Piastri pasa, no hay esa continuación, ¿no? Pero bueno, estuvieron ahí subiéndose los pianos, derrapando, entonces no podemos pedir más. Fue un carrerón. Absolutamente. Vamos con los pilotos entonces. Yuki Tsunoda, el primero de los muchos que se retiraron en el día de ayer. Poquitas vueltas para él como para puntuarlo, así que Martí, no hay nota. No hay nota. A segunda carrera consecutiva que el pobre Yuki se ve en esta situación. A segundo mando en dos carreras. En este caso, pues después de sufrir un boquete en el pontón derecho, fruto de un toque con Lance Stroll después de la salida. Stroll intentó un interior en la curva 4, los dos coches se tocaron, no había más. Lo aguantaron en carrera 14 vueltas sin ningún tipo de sentido porque el coche estaba absolutamente destrozado. Y no hay nada que decir porque es que tenía coche roto. Básicamente. Lance Stroll. Lance Stroll. ¿Qué nota tiene? Siguiente. Joder, vaya fin de. Lance Stroll tiene un 4. Una carrera, pues evidentemente arruinada por lo que ocurre en ese toque con Tsunoda. Stroll ayer hay que recordar que salía 13º, tenía una opción de pelear por puntos, pero bueno, luego ocurre el toque. Él defiende que Tsunoda tendría que haberle dejado más espacio. Sabemos pues que es difícil adelantar ahí, pero bueno. Cosas de la primera vuelta, y el resultado es que Tsunoda te acaba abandonando, Stroll sufre un pinchazo que arruina su carrera, pararán la primera vuelta, meterá un duro, pero a partir de ahí ya está, sale en última posición, tiene que hacer incluso una segunda parada extra para llegar hasta el final, y acabará abandonando 9 vueltas antes del final con un problema en el pedal del freno. Entonces es un 4, y bueno, yo desde esta humilde tribuna solo recordar que el equipo y el proyecto yo creo que están cumpliendo promesas, que es una cosa que quizá hace 2 años era difícil de creer. Sí. El fichaje de Adrian Newey es un mérito impresionante. Pero el día que este coche funcione, no vas a querer tener este piloto en él. Entonces, hay que buscar otro recambio. Pero bueno, eso lo sabemos todos, pero hoy tiene el apellido que tiene. Y quizá por eso han fichado a Adrian Newey, así que yo... No, lo digo porque el año pasado ya les costó la cuarta posición del Mundial de Constructores, Lance Stroll. Pero bueno, con esto no son campeones de constructores, ¿eh? Pero quiero decir... que el día que te toque estar en la élite y pelearte contra los superproyectos, no puedes ir con este piloto. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa todo. Los siguientes dos pilotos en la lista son los otros dos abandonos, Checo Pérez y Carlos Sainz. Vamos a ir primero por Checo, por orden de llegada, por orden de clasificación oficial. Y tengo la sensación, no he visto las notas, he de decir que yo no he visto las notas. Vale. Tengo la sensación de que es una carrera que habría puntuado muy alto y que por el final igual ha caído la nota. Martí, ¿cuánto tiene Checo? Sí, con Carlos sí ha caído un poquito. No, es Carlos primero. Carlos, ok. Sí. Tiene un 7. Es lo que ya hemos visto también a Checo, que también ha bajado un poco. En condiciones normales la nota hubiera sido un poco más alta. Sainz tiene un 7. Es un final muy frustrante de carrera para Sainz, que vivió una auténtica montaña rusa en esa vuelta del accidente, porque lo tienes cuarto en línea de meta, tercero en la primera curva contra el muro después de la segunda curva. Que son 20 de los segundos más caóticos que hemos visto en todo el año, que acabas de decir qué ha pasado aquí. Pero bueno, Sainz hizo una carrera decente hasta entonces. Salía tercero a rebufo de Leclerc. Se esperaba mucho de Sainz en la salida, porque lo tenías ahí a rebufo de la pole, pudiendo atacar a Piastri y disputar la segunda posición. La realidad es que salió mal. Checo le adelantó saliendo desde el lado sucio, lo cual pues es un error. Y a partir de ahí, pues Sainz hizo su carrera desde la cuarta posición, fue el que paró más tarde el grupo de cabeza en vuelta 17, entró en boxes estando 9 segundos de los líderes, volvió a pista estando 9 segundos de los líderes. El problema es que tenía un poco de tráfico para volver a la posición, entonces cuando vuelve a la cuarta posición no tienes un décimo. Y a partir de ahí es verdad que probablemente Ferrari no acabó de gestionar del todo bien la conservación del neumático en el inicio de la tanda, porque hay 7-8 vueltas en las que se deja mucho ritmo antes de hacer el cambio de ritmo que le ves al final, ¿no? Sainz te recuperará de 11 segundos a 2 y se meterá ahí en el tren de los 4 coches de arriba peleando por un podio y quién sabe si por algo más.
Luego viene todo lo que viene. Pues cuando Leclerc se queda sin neumáticos, Checo le lanza el adelantamiento, Leclerc hace una defensa dura pero legal, Checo sale mal por tracción, Carlos le arrebata la tercera posición. Segunda curva, Sainz llega a la segunda curva, que no tiene la trazada ideal de carrera porque tiene a Leclerc metido en el interior, sale mal, o digamos con Pérez demasiado metido dentro, y los tienes a los dos en paralelo hasta ahí que el toque. En mi humilde opinión, lance de carrera, un poquito más de responsabilidad para Sainz que para Checo, pero lance de carrera. Y por delante de Checo tenemos aquí a... de Carlos, perdón, tenemos a Checo. ¿Cuál es la nota del mexicano, Martí, el segundo involucrado en el accidente? Es un 8. Y también da mucha rabia. Da mucha rabia porque estamos hablando probablemente del mejor Checo de toda la temporada. Es un piloto que no te sube al podio desde China, que ha pasado también problemas este año. Y en cambio se vio una versión de Checo en Bakú absolutamente impresionante. Lo tienes cuarto en clasificación por delante de Verstappen, siendo líder del equipo Red Bull, peleando por un podio, incluso por una victoria en momentos dados. Salía cuarto, pasa Sainz en la salida, se pone tercero. Se escapó con Leclerc y con Piastri durante la primera tanda, rodando siempre en un grupo de 6 segundos. Pérez es el primero en entrar en boxes en la vuelta 13, conserva la tercera posición. Y durante esa segunda tanda es que se compacta todavía más, ¿no? Porque Piastri pasa a Leclerc, los dos están pegando todo el rato, Pérez lo tienes a 2 segundos. Y Checo te llega al final de carrera con más goma que Charles y dispuesto a aprovechar el clip del neumático del Ferrari. De hecho, la sensación es que incluso si ese adelantamiento en curva 1 no salió bien, teniendo Leclerc como tenía los neumáticos, Checo lo hubiera pasado después. Pero evidentemente pues vino Sainz también buscando la posición en pista y pocos momentos después hay el toque. Era una carrera de 9 tranquilamente, pero bueno, pasó lo que pasó. Por delante de este doble abandono de Pérez y Sainz, Valtteri Bottas. Consistente, Sauber otro fin de semana que no suba puntos, bien, en su línea, están haciendo su trabajo. Y Bottas que con estas actuaciones está postulándose para estar el año que viene en Audi. ¿Qué nota tiene el finlandés, Martín? Tiene un 5, carrera de nuevo un poco gris para el equipo Sauber, los dos fuera de los puntos. Bottas es el que terminó más atrás, 16º, Joe fue 14º, y en Sauber hicieron lo que han hecho en varias carreras ya últimamente, que es partir estrategias. A Bottas salía desde delante, 16º, le dieron el medio, Joe salía desde detrás, 17º, le dieron el duro. Pero el problema es que Valtteri sufrió horrores desde el principio. Ha sufrido horrores de degradación, salía 16º en parrilla, le pasa a Hamilton en la segunda vuelta, es 17º, y enseguida se ve atrapado detrás de Tsunoda. Tsunoda, recordemos que lo arrastran durante 14 vueltas en pista con el boquete en el pontón. Bottas perderá unas 10 vueltas detrás de él, y en el proceso, con todo ese aire sucio, pues destroza los neumáticos medios, tiene que parar en boxes después de pasar a Joey, que le pasará también Esteban Ocon, y estando último, pues se quedará ahí el resto de la carrera. Es verdad que Joe hará la parada más tarde, cae momentáneamente detrás, Bottas sube una posición, pero es que acabarán intercambiando posiciones porque Joe podía ir a por los coches de delante. No salió nada, y en este caso la degradación fue lo que le condenó. Por delante de Valtteri Bottas no estuvo Guan Yu Zhou, porque se coló Esteban Ocon de por medio. Ocon con un final además un poco extraño para el Alpine. ¿Qué nota tiene la carrera del piloto francés? Ocon tiene un 6. Ocon tenía ayer una carrera difícil, hay que decirlo. Sí. Salía desde pit lane, entonces remontar era difícil. Pero bueno, recuperó 5 posiciones, terminó 15º. Y básicamente, para intentar hacerlo, hizo una estrategia loca. Salir neumático duro de inicio, 49 vueltazas con el neumático duro y meter el neumático blando para terminar y básicamente pues salvar las cosas como podía. Ricciardo, Joe Gasly también hicieron esa primera tanda tan larga con el neumático duro para hacer un stint más corto al final. El problema con Ocon y con Alpine en este caso es que no había ritmo. Entonces, incluso saliendo desde tan atrás y conservando, quedándose tantas vueltas detrás, en fuera de pista, cuando todo el mundo hizo su primer pit stop, es que Ocon solo subió hasta la 15ª posición. Por lo que es que ni con una bandera roja lo tenías ayer en los puntos, ni con un coche de seguridad. Básicamente no había ningún ritmo. Después de esto, pues cae rápidamente a la 17ª posición cuando llega gente con gomas más frescas, hace la parada en boxes, se queda en el mismo puesto y con el accidente del final, pues de 17º a 15º. Es una carrera correcta, 5,8, 5,7, lo dejamos en 6, pero es que no había ritmo. Y es que ni con una bandera roja hubiera puntuado ayer Esteban Ocon. Sí, muy complicado. Y por delante, el segundo de los Sauber, no andemos cerca de los puntos, no vaya a ser que sumemos. Guan Yu Zhou, ¿qué nota tiene el piloto chino? Sí, es un 6. Caso bastante parecido al de Esteban Ocon.
Hemos hablado antes de que habían partido estrategias, pues a Joe le tocó salir con el neumático duro, cayó en la salida 18º, superado por Hamilton, luego Bottas le deja pasar, es 17º, y durante esa primera tanda puede pasar a su Noda con todos sus problemas para ponerse 16º. Con ese neumático duro, te llega a la 14ª posición. Entonces, otro piloto que, bueno, lo intentó, pero es que no había ritmo para más. Ni con una interrupción se podría meter en la pelea por los puntos. Después de su parada, vuelve a caer a la 16ª posición. Después de su parada, se queda sin neumáticos, cae a la 16ª posición, parará en la vuelta 34 y terminará con neumáticos medios. Y poca cosa más. El final es un poco más lucido porque regresa en 19º, aprovecha los problemas de Stroll 18º, intercambia posiciones con Bottas y puede hacer un adelantamiento sobre Ocon para ser 16º con el accidente final 14º. Pero el objetivo principal, que era alargar la tanda con el duro para meterte en contienda por puntos si había caos, pues no se dio. No se dio porque no hubo caos y porque el ritmo no le permitió. Delante de Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo en su último Gran Premio de Azerbaiyán. Voy a revivir el meme de Bottas. Yo lo tengo claro con Ricciardo. ¿Qué nota tiene el piloto australiano? Tiene un 6. Fue de nuevo otro piloto que arriesgó con la estrategia, saliendo con duro, haciendo la parada en la penúltima vuelta, en busca del coche de seguridad, no llegó. Entonces, poca cosa más. Es un poco ya. Y son pilotos que están todos en la misma estrategia. Salía 14º, le pasó Norris en la salida, pero conservó la 14ª posición con el pinchazo de Stroll. Sube 13º con los problemas que tiene Yuki Tsunoda y a partir de ahí, pues a verlas venir. El problema para Daniel Ricciardo es el graining. Sobre la vuelta 10 le aparece el graining. Otros coches lo pueden limpiar más rápido. Él no. Y entonces, pues, se quedó con los neumáticos como estaba, perdiendo tiempo. Y eso se hace bastante evidente porque llegó a tocar la 10ª posición cuando la gente que iba con medios hizo la primera parada. Pero es que en cuestión de 4 o 5 vueltas lo habían pasado 5 coches de golpe como un obús. Y había vuelto a caer a la 15ª posición. Entonces, a partir de ahí, pues, la carrera ha terminado. Buscó caos, no hubo caos. Como mínimo se asomó a los puntos, pero no hubo más. Pierre Gasly, 12º. Un poquito mejor que su compañero de equipo. ¿Qué nota tiene Gasly por su Gran Premio de Azerbaiyán, Martín? Es un 7. Es una buena remontada de Pierre Gasly. Salía 18º, recuperó 6 posiciones 12º. Evidentemente el accidente final lo desdibuja todo un poco, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una buena recuperación. Saliendo con neumáticos duros y aguantando también hasta el final para hacer el cambio de neumáticos. Salía 18º en parrilla, hizo una gran salida, ganó 3 puestos en la primera vuelta, se puso 15º, 14º con los problemas de Tsunoda. Alargó, llegó a verse en 9ª posición cuando todo el mundo hizo la primera parada. Entonces Gasly, igual que Ricciardo, sí que entró en la zona de puntos. Pero luego pues llegó la gente con las gomas más frescas y fue cayendo progresivamente. Estuvo rodando 5 vueltas en los puntos. Entonces, de todos los que hemos dicho que habían salido con el duro, haciendo la estrategia loca por si ocurría un safety car a media carrera, Gasly es el que lo hizo mejor. Y la recuperación y la remontada están ahí. Entró momentos antes del incidente entre Sainz y Pérez, entonces sí que es verdad que luego hubo un virtual safety car, pero es que incluso en caso de haber entrado entonces no habría perdido demasiado tiempo porque los coches de detrás también entraron. Entonces, bueno, está bien. Es una buena recuperación saliendo 18º con un Alpine, pues recuperar 6 posiciones ya está bien, es un 7. Nico Hülkenberg terminó 10º rozando los puntos y me consta que además se fue del circuito muy enfadado porque un despiste fue el que se lo entregó en bandeja a Oliver Berman. Martí, nota del alemán. Es un 5 y tú lo has dicho, la palabra es despiste. Es una situación bastante extraña la que tuvo ayer Nico Hülkenberg y no solemos ver muchas carreras o finales de carrera sobre todo como lo que le pasó. Entonces, vamos a hacer un poco el resumen. Hülkenberg... salía con neumáticos medios, en la primera vuelta pasa a Ricciardo y aprovecha el pinchazo de Stroll para verse en 13ª posición. Duodécimo con los problemas de Yuki Tsunoda, hay órdenes de equipo, Berman le deja pasar, es 10º. A partir de ahí la lucha contra los puntos es contra Colapinto. La pelea por los puntos será contra Colapinto, que está rondando en 10ª posición. Hülkenberg alargará 5 vueltas más y los caminos se cruzan otra vez en la segunda tanda. En ese punto Hülkenberg está muy bien, le recupera 8 segundos a Colapinto y básicamente lo pasa en pista siendo una vuelta 35. En ese momento lo tienes 10º virtual, lo tienes dentro de los puntos. Y a partir de ahí, pues empieza el caos, porque la carrera se va acercando a su final, Colapinto está presionando a Hülkenberg en todo momento y hay un momento en el que Nico comete un error de pilotaje. Toca muro, pierde inercia, Colapinto lo aprovecha, le pasa. En ese punto, Hülkenberg, el primer error en este caso del día, que es tocar muro y perder posición, pues caes fuera de los puntos, eres 10º. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay el accidente de Sainz y Pérez, que le regala 2 posiciones y sube a la 9ª posición. Te dices, pues ni tan mal, ¿no? De repente te han caído un par de puntitos. Pero es que entonces, el pobre hombre
se confundió con las banderas. Pasó por encima del debris, se vio abrumado por las banderas, él estaba convencido que eso era una bandera roja inmediata, no se esperaba que de repente le metieran una bandera verde y en esas, pues, tanto Hamilton como Berman le adelantaron en pista. ¡Oh, tío! Entonces, oh, era, era un octavo que por errores se transforma en un undécimo y el error final, evidentemente, es el más caótico de todos. No solemos ver estas cosas. Y menos un Hulkenberg. O sea, básicamente deceleró sin necesidad. Fue mucho más lento. Es como cuando celebras antes de llegar a meta. Pensaba que iba a haber bandera roja, soltó, y Hamilton y Berman dijeron: muchas gracias, yo cojo estos puntos. Sí, que también te digo, yo creo que como decisión y como criterio está bien. O sea, es para mí era una roja también. Para mí era una roja. Sí, sí, sí. Pero bueno, es extraño. Bueno, fue un poco extraño. En puntos, por el regalo de Nico Hülkenberg, Oliver Berman. Dos carreras en Fórmula 1 y dos carreras puntuando. Espero algo alto para el chico de Haas, Martín. Sí, Berman tiene un 7. Es verdad que, a ver, la carrera no es tan perfecta como podría parecer y al final, pues, iba a terminar fuera de los puntos con el accidente final, pues, de duodécimo a décimo, ¿no? Pero bueno, es una buena carrera. Tú lo has dicho, segunda vez que lo vemos aparecer este año en circuito. Lo tuvimos en Arabia Saudí, donde sustituyó a Sainz por los problemas con la apendicitis. Y en este caso, pues, también, en este caso, con Kevin Magnussen por la acumulación de puntos en superlicencia. Entonces, Berman tuvo algo en común con Colapinto, que es que los dos pecaron un punto de conservadores en la gestión de neumáticos. Los dos lo han admitido, entonces, bueno, la inexperiencia se tiene que notar. Entonces, sí, claro. Los dos sí que lo sufrieron un poco, Berman sobre todo hacia al principio de la carrera. Salía décimo en parrilla, que está muy bien. Conservó posición en la salida, luego le pasa Norris, con lo que está en undécima posición. Y momentos más tarde, en ese exceso de gestión, se ve obligado a dejar pasar a su compañero Nico Hülkenberg, con lo que Berman cae a la duodécima posición. Parará en boxes en la vuelta 14, durante esa segunda tanda con duros, pues va encontrando sensaciones. Adelanta a Ocon, adelanta a Joe, pasa a Ricciardo, también a Gasly. Y de esta forma, de haber salido de boxes decimosexto, sube a la duodécima posición. Y lo tienes ahí, pues, peleando. Hacia el final de la carrera llega Hamilton, que lo adelanta, es decimotercero, y habría terminado ahí. Habría terminado ahí. Pero entonces tienes el accidente que ocurre entre Sainz y Pérez, que es decimotercero a undécimo, y el despiste que mencionábamos antes de Nico Hülkenberg, que le permite adelantarle. Entonces, es una buena carrera, un circuito difícil para cualquier debutante, muy bien salvada, pero evidentemente para llegar a los puntos influyen una serie de factores externos, ¿no? Entonces no es quizá la actuación tan espectacular que puede parecer. Y Lewis Hamilton, noveno, también con ese regalo de Nico Hülkenberg, que suma dos puntitos. ¿Qué nota tiene el piloto británico? Tiene un 7, otra buena recuperación. En este caso, Hamilton salía desde muy atrás, salía también desde boxes decimonoveno y terminó en puntos, terminando en la novena posición. Hamilton clasificó séptimo, pero hubo un cambio de motor, entonces eso lo envía a pit lane. Y es verdad que normalmente pensarías que si sales desde ahí, lo normal sería meter el neumático duro y hacer la estrategia invertida, pero aquí Mercedes no. Mercedes metió el neumático medio, hizo una carrera normal y les sirvió para llegar hasta los coches de arriba. Básicamente les quedaron los últimos de la zona media, pero como mínimo se metieron en los puntos. Un Hamilton que salía decimonoveno, ganó un par de puestos en la primera vuelta decimoséptimo, pasó a Bottas, aprovechó los problemas de su Tsunoda, se puso decimoquinto, paró en la vuelta 12 relativamente pronto, recuperó la decimoquinta posición y a partir de ahí, pues, siguen los adelantamientos. Pasa a Ricciardo Gasly, se pone decimotercero, pasa a Berman después de estarse 20 vueltazas detrás de él, con lo que es duodécimo. Estará también atacando a Franco Colapinto unas cuantas vueltas y de hecho hasta ahí Colapinto era una de las cosas que decía después del postcarrera, ¿no? Que se había sorprendido del nombre que llevaba detrás en los retrovisores. Y Hamilton, pues, de pasar a ser duodécimo, sube a la décima posición con el accidente de Sainz y Pérez y todavía aprovecha el despiste de Hülkenberg para ser noveno. Entonces está bien, los errores, accidentes evidentemente influyen en el resultado final. Pero saliendo desde tan atrás, con un coche tan difícil de leer como es el Mercedes, ¿no? Que es capaz de lo mejor y de lo peor, está bien, es un 7. Por delante de Lewis Hamilton, uno de los grandes pilotos del día, uno de los grandes protagonistas del día, Franco Colapinto. Muy buena carrera, Martí, por su parte. Sí, es un 8 y de nuevo las sensaciones de Colapinto yo creo que no podrían ser mejores, ¿no? Un piloto que te debuta de esta forma media temporada, lo más fácil es hacerlo mal. Es verdad que tuvo el momento de inexperiencia en los entrenamientos libres con ese pequeño accidente, porque es lo mínimo que puedes esperar. Chocarte, claro. Y más en Azerbaiyán, entonces no tiene mucho más.
Y el hecho es que Colapinto te termina octavo, primeros puntos en Fórmula 1, 4 puntitos que son muchos. Albon séptimo, Colapinto octavo, los dos Williams en los puntos. Y lo importante es que los dos habrían estado ahí incluso sin el accidente de Sainz y de Pérez. Al final el accidente les regala un par de posiciones y son más puntos para el Mundial, pero estaban en top 10 los dos de forma igual y es una carrera muy sólida, siempre intentando pasar a Fernando Alonso, que fue el compañero de baile durante buena parte de la carrera. Colapinto salía octavo, aguantó posición en la salida, durante la primera tanda estaba detrás de Fernando Alonso, poco más de un segundo, y en ese momento es cuando se forma ese tren de coches por el liderato de la zona media. Tienes a Alonso que está séptimo, Colapinto octavo, Albon noveno, Albon va con neumático duro, los otros dos con medios, y ahí los dos Williams pues intentan jugar la superioridad numérica para ir a por el Aston Martin. Colapinto parará en la vuelta 10 porque había salido con medios, Albon acabará alargando, Alonso para en la siguiente vuelta para cubrir a Colapinto y sale justo delante de él. Y a seguir. Entonces Colapinto básicamente sale en tráfico, adelanta un par de coches como son Ricciardo y Gasly, y cuando finalmente se reordena la clasificación pasa de la octava a la novena posición porque Norris había optado por alargar y estaba en otra estrategia. Pero más hacia el final de la carrera llegará Nico Hülkenberg con gomas más frescas, con lo que es décimo. Hay un cambio de posiciones con Albon para que este pueda ir a pelear contra él, que cae a la undécima posición. Pero hacia el final de la carrera, sin embargo, cuando está atacando él a Hülkenberg, que es cuando fuerza el error del Haas, este toca muro, Colapinto lo aprovecha, lo adelanta, se pone décimo con el accidente de Sainz Pérez, octavo. Debutar a media temporada en Fórmula 1 y hacer estas carreras en Bakú no puede ser mucho mejor. Entonces es bastante impresionante, ¿no? Y yo pienso que estaban dando un mensaje muy, muy bueno. Veremos el futuro, pero las sensaciones no podrían ser mejores. Es un poco la impresión. Absolutamente. Delante de Franco Colapinto terminó su compañero de equipo, Alex Albon, a muy poquito tiempo. ¿Nota del británico tailandés en esta recuperación que hemos visto de Williams este fin de semana? Es un 8. Hizo una buena carrera. Alex Albon ayer fue básicamente a por Fernando Alonso. Estaban los dos peleando por el liderato de la zona media. No le salió, pero se quedó muy cerca. Williams usó esa superioridad de numérica para ir a por los dos. Y Albon, que salía con el neumático duro, pues pudo acabar la carrera atacando con el medio e intentar presionar así a Alonso, pero no acabó de salir bien la cosa. Albon, que salía en novena posición, aguantó en el momento de la salida, a pesar de la diferencia de compuesto. Su neumático le permitió alargar mucho más que sus rivales. Llegó a tocar la tercera posición después del primer pit stop de todo el mundo y alargó hasta la vuelta 31. Y eso es importante porque en Williams han dicho que originalmente su plan era alargar más. El problema, sin embargo, es que en ese momento los neumáticos están fallando y se ven forzados a adelantar la primera parada en boxes. Y eso al final acabará teniendo una incidencia en el resultado final. Para en la vuelta 31, Norris da 37 vueltas con el mismo compuesto. Entonces, sí que otros coches, otros pilotos pudieron alargar un poco la durabilidad. ¿Y esto pues por qué es importante? Pues porque sale el neumático medio, regresa en undécima posición, Colapinto le deja pasar para que sea décimo y se vaya por los coches de delante, pasará a Hülkenberg para ser noveno, y ahí el siguiente objetivo es el objetivo de verdad, que es la octava posición de Fernando Alonso. Alonso está a 2 segundos, pero dicen en Williams que a media segunda tanda esos neumáticos medios ya estaban fallando. Y entonces hay un punto de la tanda en la que activan el modo supervivencia y dicen vamos a llegar hasta el final, porque es que si apretamos de más quizá hay que parar otra vez en boxes. Entonces toda la carrera de Albon se acaba torciendo por el hecho de no alargar la primera tanda, porque de haber podido cumplir el objetivo de parada que tenía es posible que hubiera llegado a poder pelear contra Alonso con bastantes más armas de las que tuvo. Pero bueno, noveno, al final con el accidente un séptimo y una gran carrera, igualmente es un 8. Fernando Alonso sexto, la posición es irreal porque Pérez y Carlos tenían que haber terminado ahí, pero tuvieron un accidente. Rompiendo de nuevo, Martí, las predicciones del ordenador de Aston Martin, otra de las carreras de Alonso en modo Dios, de decir, voy a sacar lo que tiene el coche y más. ¿Qué nota tiene el Gran Premio de Fernando? Es un 9, es un carrerón. Es un carrerón. Y es también la oportunidad para reafirmarme y mandarme el mensaje de que el compañero que tiene no debería estar ahí, porque si el proyecto de verdad es ambicioso, no puedes competir solo con un coche. Pero bueno, la carrera de Fernando Alonso es un carrerón. Al final clasificó octavo, salió séptimo con penalizaciones y demás, y lo tenía todo en contra. Lo tenía todo en contra porque tienes a Norris, Hamilton, que te salen desde detrás con coches muy superiores. Tienes incluso los dos Williams, que el viernes habían prometido bastante. Y luego en carrera ves que Alonso no solo te lidera la zona media, que lo hizo, sino que es que te gana los dos Williams estando en inferioridad numérica y contrarrestando o compitiendo contra dos estrategias distintas al mismo tiempo. Entonces
Sí, sí, es un auténtico carrerón. Salía séptimo en parrilla, aguantó en la salida, a las pocas vueltas se forma ese tren de coches con Alonso séptimo, Colapinto octavo, Albon noveno, Colapinto para primero, Alonso contrarresta después. Albon alargará hasta la vuelta 31 y en ese momento Alonso recupera el liderato de la zona media. Albon tiene un medio que es 20 vueltas más joven, pero pues se quedará sin neumático a medio stint y quizá por ese stint más corto inicial pues no podrá llegar al final de la carrera con toda la soltura que hubiera podido querer. Alonso pues llega al accidente final de Sainz y Pérez siendo octavo, los dos eliminan el sexto, pero es un carrerón no tan... Bueno, el hecho de liderar zona media siempre es muy destacable, pero es una carrera que es muy obvio que estaba en inferioridad y es muy obvio que lo habían marcado como un objetivo. O sea, habían aprovechado esa superioridad numérica Williams para ir a por Aston Martin, ¿no? Y aún así, pues... salió ganando, entonces es un carrerón. Delante de Fernando Alonso, ya el top 5 de los intocables, ¿no? El de los superhéroes. Y cerrándolo, una carrera más, Max Verstappen, que Martí ha tenido un fin de semana complicado. Y Martí Muñoz, no lo estamos viendo en pantalla, pero lo voy a poner ahora. ¿Ha llegado el primer suspenso de Max Verstappen en 2024? Ha llegado. Max Verstappen tiene un 4. Absolutamente desdibujado todo el fin de semana. Apoteósico. Sí, una de las peores carreras en muchísimo tiempo de Max Verstappen. Sobre todo porque dices, vale, el coche no va bien, tal y cual. Pérez estaba peleando por la victoria en un momento dado, ¿no? Y estamos viendo que Pérez, en condiciones normales, cuando Verstappen está cómodo, Pérez está a 20 segundos de diferencia. Entonces, ¿cómo es posible pasar de ese escenario a un escenario en el que Verstappen está completamente desdibujado? Pues por una combinación de dos factores, que es un coche incontrolable en carrera, que se estaba quejando que el coche le botaba, que tenía problemas con el pedal del freno, y derivado de esto, o el origen de esto, que es un cambio de setup hecho justo antes de clasificación, que es que no salió bien. Y el resultado pues fue un Verstappen muy, muy incómodo durante todo el Gran Premio y que no pudo hacer nada. Salía sexto con neumáticos medios, pasó a Russell en la salida, se puso quinto, entonces dices, mira, está empezando a ir para adelante. Pero es que no tenía ritmo. En ese punto lleva por delante a Sainz. Sainz durante la primera tanda le mete 2-3 segundos. Entonces se estaba yendo para atrás. Cuando cae el neumático duro, cae de la quinta a la séptima posición porque hay coches que alargan, pero sigue siendo quinto virtual. Pero es que Russell lo acaba adelantando, vuelta 33. En ese momento Verstappen cae a la sexta posición. Y a partir de ahí, la gran amenaza que viene desde detrás es Lando Norris. Norris había salido con duros, terminará con neumáticos medios y lo acaba atacando y adelantando. Norris le remonta 15 segundos y le hace un adelantamiento en pista a tres vueltas del final. Y en ese momento, pues Max, bueno, para ir a por la vuelta rápida, pero su carrera ya ha terminado. Es un 4 porque es un fin de semana muy raro. Que el coche no es perfecto, lo sabemos todos a estas alturas, pero es extraño que incluso partiendo reglajes se dé la circunstancia que tengas a Checo en el mejor estado de forma de su temporada y Verstappen tan incómodo. Es un 4. Y bueno, el campeonato que sigue animándose. Lo flipante aún así es que con una carrera de 4, Verstappen te acaba en la quinta posición, lo cual te dice también que las manos, pese a todo, y todo el aura de este chico, sigue salvando situaciones que en otros casos serían insalvables. Como casi parecía insalvable la carrera de Lando Norris, y sin embargo Martí termina en la cuarta posición, por delante de Max. La quali fue una mierda. La carrera, hombre, es lo típico, que es como decir, te tenemos que felicitar si te has metido en problemas cuando deberías haberlo hecho todo bien desde el principio. Pues probablemente no demasiado. Es verdad que el hombre tuvo mala suerte con las banderas amarillas de Q1. Podrías argumentar que con un mejor primer stint de Q1 quizá el problema hubiera sido menor. Pero bueno, la nota es un 7. Es una buena recuperación de Lando Norris. Con el asterisco, que es una más. Porque es un día en el que Verstappen lo tienes hundidísimo, lo tienes en quinta posición, que incluso debería haber estado más atrás, porque Verstappen en condiciones normales ayer te termina séptimo, es por el accidente que te termina tan arriba, y Norris tiene que ganar carreras, y no lo está haciendo. Y carrera que pasa, ineficiencia que vemos, y aquí hay una de dos, que es, si acaba siendo campeón del mundo, será una de las temporadas más imperfectas de un campeón en muchísimo tiempo, y si no es campeón, tocará sacar la calculadora y ver dónde ha tirado el Mundial. Porque miras el año de McLaren y de Lando Norris en particular y es bastante, bastante delicado. Todo en este caso, en esta carrera, viene de la mala clasificación, lo que ocurre en la Q1 con esto de Ocon, y a partir de ahí la remontada desde la 15ª posición, saliendo con el neumático duro, se marcará 37 vueltas para acabar con el neumático medio, hace una gran salida, 15º, duodécimo, un décimo con los problemas de su noda, pasa a ver para ser décimo, y a partir de ahí empiezan las paradas en boxes. Sube hasta la 5ª posición con las paradas
de todo el mundo y después de su pit stop es séptimo. Alargando, ha hecho un overcut Alonso, Albon, Colapinto y el gran objetivo es Verstappen. Como decíamos antes, pues le recupera 15 segundos, lo pasa en pista, luego hay el accidente y termina cuarto. La recuperación es genial, es una limitación de daños muy buena, pero es esa sensación de que cuesta mucho ver fines de semana correctos, ¿no? Y dices, vale, Verstappen, por ejemplo, principios de año te estaba ganando carreras cuando el coche quizá no estaba demasiado bien y ahora te está sufriendo cuando el coche está mal. Pero es que el McLaren está bien. Y sí. Si no estás ahí arriba hoy, es que quizá no lo estarás después. Entonces, una de dos. Si es campeón, será una temporada para acordarnos y si no lo es, pues puede pensar que ha tirado el Mundial en alguna carrera. Hay mucha gente a la que le enfada, yo lo siento, pero voy a seguir diciéndolo porque es lo que creo realmente. Red Bull le está dando muchos regalos a McLaren, sí. A McLaren que no están sabiendo aprovechar y algún día el contador va a llegar a cero y Red Bull va a reaccionar. Ojalá que no sea este año, pero cuidado. George Russell. O como mínimo te muestra que no es una situación implacable. O sea, que teniendo el coche bien, porque este es el mejor coche en todos los circuitos, hay que estar ahí. Sí. No hay más excusas. Russell es un 7. Sí, un 7 ahí en medio de la nada. Y otra vez más, un doble abandono que le precipita un podio. Sí. Un podio pues que ni él mismo se esperaba, pero un podio fin y al cabo es un 7. Evidentemente, pues el podio es absolutamente imprevisto porque estaba quinto hasta el accidente que acaba al final. Salía desde la quinta posición de neumáticos medios. A Verstappen le pasan la salida a sexto. Sufrió bastante en la primera tanda la degradación del neumático medio y estaba Russell básicamente en esa primera fase de la carrera en tierra de nadie. Porque no estaba ni suficientemente cerca de los pilotos de arriba ni en peligro por parte de los de la zona media. Entonces lo tienes ahí en tierra de nadie, montará neumático medio en la vuelta 12, alargará hasta el final y básicamente irá progresando. En esa primera parada cae momentáneamente la séptima posición, superado por Norris que estaba alargando. En la vuelta 34 hace el adelantamiento Verstappen que le da la sexta posición. Con la parada final de Norris sube a quinto, con el accidente del final sube a la tercera posición. Es una buena carrera y sobre todo Russell tuvo muy, muy buen ritmo. Es verdad que yo creo que todos terminamos la carrera con la sensación de que Carlos Sainz era de los pilotos que venía con más inercia, ¿no? Acercándose a los del podio. Pero Russell también, ojo, cuidado. Porque Russell tuvo una introducción de segunda tanda, unas primeras vueltas bastante pausadas. Porque es verdad que los dos cuando salen de boxes, es decir, cuando Sainz hace su parada, entre Sainz y Russell hay 6 segundos. En ese momento, a partir de entonces, Russell se dedica a controlar. Sainz abre el hueco hasta los 17 segundos. Y en las últimas vueltas, que es cuando todos estamos viendo cómo Sainz se está acercando a los de arriba, a Russell le mete 6 segundos a Sainz. Entonces, iba muy bien. El problema es que se habían pasado con la gestión y estaba tan lejos pues que no sirvió de nada. Pero es un 7, es una buena carrera y un podio que nadie esperaba. Segunda posición, el hombre que vemos aquí a la derecha. Charles Leclerc. Martí. No sé si es un muy buen podio o no sé si es una carrera perdida por parte de Leclerc con el coche que tenía. ¿Cómo lo has juzgado tú? Es difícil, ¿eh? Yo lo he juzgado de una forma bastante amable. Yo lo he dejado en un 9. Ok. Porque yo, a ver, vamos a aprovechar esta foto para denunciar que el circuito de Bakú ofrece fotografías horribles. El contraluz este. Por el contraluz que hay al final de recta de meta, que es donde ocurre toda la acción. Pero bueno, como no podemos girar la ciudad, es la fotografía que tenemos. Pero bueno, Leclerc yo creo que hizo un super fin de semana. No sé el estado de forma que tienes este final de verano. Es espectacular, te venía de Monza, aquí por poco lo gana, se metía en la pole, controló todo el primer stint. Y se escapó. Durante esa primera tanda, cuando llegan las paradas en boxes, Leclerc ha metido casi 6 segundos sobre Piastri, por lo que el ritmo lo tenía. Piastri para en la vuelta 15, Leclerc le cubre en la 16, y ahí es donde empiezan los problemas. En Ferrari identifican que ahí lo que pasó fue que infravaloraron la gestión de la temperatura del neumático. Si decíamos que Leclerc tenía 6 segundos contra Piastri justo antes de las paradas en boxes, para cuando los dos han hecho la outlap y se vuelven a encontrar en pista, Piastri está solo segundo y medio. Entonces, ahí el McLaren metió la temperatura mucho más rápido que el Ferrari y pudo cerrar la brecha y vimos todo lo que pasó después, que es que Piastri se metió en DRS y 3 vueltas después vino el adelantamiento. Que cuando lo vimos en directo, yo creo que todos teníamos la sensación de Leclerc que está controlando demasiado y se ha dormido. Al final fue una carrera que el primer stint, incluso escapando, se estaba controlando. Pero es posible que el factor temperatura de neumáticos jugara una influencia también. Y Leclerc ha dicho que después...
Lo que ha lamentado es no haber sido más agresivo inmediatamente después del accidente de Piastri para intentar recuperar la posición inmediatamente, ¿no? Porque al final, ¿qué pasó? Pues que se tiró 30 vueltas metido en su DRS, destrozó los neumáticos y lo vimos. O sea, 4 vueltas del final, Checo le hace un intento de adelantamiento por segundo puesto, que es que Charles se defendió, pero es que si no llega a estar Carlos ahí para meter un poco de ruido y alejar a Checo y luego el accidente que todos vimos, es que Checo lo hubiera pasado en la siguiente vuelta. Se lo come, sí, sí. Y es que incluso yo pienso más, yo creo que si hubiera habido un poco más de gap entre Checo y Sainz y de repente ves que Checo te ha pasado a Leclerc y Leclerc lo tienes con el clip del neumático que parecía que se estaba acercando ahí y tienes a un Sainz que se está comiendo en ritmo también a Checo... Era doble podio hispanohablante. Dices, pues quizá había una orden de equipo aquí y Leclerc estaba fuera del podio. Pero yo aquí he querido valorar pues la pole position, la gestión... sobre todo de la primera parte de la carrera, y yo pienso que fue un carrerón, la verdad es verdad que no fue perfecto. Pero bueno, es un 8,5, la moneda ha caído del 9. Martín Muñoz, pongo música de tensión. Ayer, sea cual sea la nota, creo que estaremos todos de acuerdo en que, no digo que vimos nacer a una estrella, pero vimos reconfirmarse a una posible estrella. La carrera de Oscar Piastri ayer fue muy buena. Sí. Tenía el mejor coche. Yo creo que en carrera quizá tenía el mejor coche. Pero le hizo un adelantamiento de época a Charles Leclerc. Dominó por delante de su compañero de equipo. Martín Muñoz. ¿Hay 10 de Piastri? ¿O es 9? Pues si Leclerc ¿qué es lo que ha pasado? Si Leclerc tenía un 8,5 que se ha quedado en 9, a Piastri tiene un 9,5 que yo le dejo en un 9. No lo he llevado el 10, a pesar de que es un carrerón. Entonces me podéis decir lo que queráis en los comentarios, no. Porque seguramente tendré razón. Pero bueno, es un 9,5. Es un carrerón. Lo dejamos en un 9, pero bueno, el número es lo de menos. Yo creo que es lo que tú dices, que es un campeón del mundo en potencia. La carrera que te hace ayer, la madurez que tuvo en la gestión de los tempos es espectacular y te está mostrando una progresión, ¿no? Que quizás este año no está arriba del todo porque el inicio de temporada tampoco fue tan lucido, pero déjale un año. Y yo pienso que Kim McLaren pues tiene un grandísimo piloto que va a dar grandes alegrías en el futuro. Salía segundo en parrilla, conservó posición en la salida, en esa primera tanda no fue excepcional. Leclerc se estaba escapando, lo que decíamos antes, le mete 6 segundos de margen durante la primera tanda, pero Piastri juega mucho mejor el inicio del segundo stint, le recupera 4,5 segundos en el cambio de neumáticos, inmediatamente se mete en DRS, 3 vueltas después lo pasa y durante 30 vueltas estará defendiéndose, subiéndose por los pianos, lo vimos todos cómo entraban en la recta de meta. Y al final es verdad que como Leclerc se queda sin neumático a 4 vueltas del final, pues no hubo esa catarsis, ¿no? Al final de una última vuelta donde todos estuvieran jugando el todo por el todo. Pero es una grandísima carrera de Oscar Piastri. Campeón del mundo en potencia, una de esas carreras que te presenta al mundo. Y la nota, si tuviera decimal, es un 9,5. Como no tiene decimal, lo dejamos en un 9.